Good evening, teachers. Hi, Noemi. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. I'm okay. I'm a little cold today, Noe. Mm. Really? No, here. Sí. Calor. Tengo. No, aquí está bien fresco. En San Salvador. Sí, y yo vivo aquí por los planes. O sea, abajo de los planes. Entonces es como siempre hay neblina. Ay, qué rico. Ese clima es el que a mí me encanta. Yeah, pero nice. Aquí estoy con el calor yo. Ok. Very good. Ahí estamos. Ya terminando ciclo en la U, ¿verdad? Sí, ay, pero es que a nosotros ahorita estamos ya corriendo, ya empezamos a correr porque como los alumnos que son están los externos 2 que van para el internado. Ajá. Que son los que van a estar en el hospital. Y los internos van para el año social. Entonces ahorita vamos corriendo con las notas que ya en la otra semana tenemos que tener entregado todo. Sí. Notas con todo y reposición, pero hoy nadie se va a quedar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Mire que yo estoy preocupada porque ahorita la educación está tan terrible usted. Sí. Mire que me estaban diciendo que a los estudiantes, como la mayoría no se puede conectar, que al parecer como que con una tarea que hayan hecho suficiente pueden pasar el año, aunque no se hayan conectado, no hayan. Imagínense los que se está preparando ahorita la juventud. Exacto, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios santo, pero sí, a mí me preocupa bastante y me da tristeza porque mi pregunta es ¿por qué el gobierno suspende clases en línea? Uh-huh. O sea, pues yo lo hubiera dejado a criterio de cada escuela, porque por lo menos lo que es Santa Ana no pasó absolutamente nada. Ajá. Entonces yo siento, vaya, donde hubo lluvia, ahí hubiera dicho, vaya, se suspende, pero la suspende a nivel nacional y aquí en Santa Ana absolutamente nada. Y la juventud de ahora que mire, ahí dice que no va a haber clase. Ah, claro. Y mire, y porque, entonces... Y uno lo hace porque después ellos lo publican en las redes sociales. La Universidad Evangélica nos obligó a recibir clases en línea. Ay, no. Sí. Y debiera que me da tristeza la juventud de ahora. Porque sí, no se miran. Ah, buenas noches. Ay, Margarita, hola, ¿qué tal? Hola. Mire, Margarita, qué bonita. Oh, bueno, dígale. Ya, yeah, estamos fregados. Bien, Margarita, ¿usted qué tal? ¿Qué tal su día? Bien, hoy vine temprano a casa, okay. No encontré tráfico. Qué rico. Ah, qué rico, al fin. Ando animada. Excelente, Margarita, very good. Se le nota. Pero usted vive aquí en San Salvador, Margarita. Sí, yo vivo como a 2 cuadras del zoológico. Ok. Ajá. Entonces ya vivo cerca. Sí, vivo en una zona bien céntrica. Ajá. Peligroso cuando llueve, pero céntrica. Sí, sí. Chévere. Very nice. Sí. Qué bueno. Sí, very good. All right, very good. Girls, Patricia, welcome. Andrés Giovanni, hello. How are you? Hello, teacher. Hi, Andrés. I'm fine, thank you. I'm actually great. Thank you for asking. Very good. Patty, can you hear us? Hello, teacher. Hi, Patty. How are you? Teacher. You're good? Everything okay? Yes? Very good. Okay, guys, let's see. All right, very good. So today we're going to begin. Welcome to class. This is the 3rd class we have. We're in the middle of the week. So we can make it, all right? The first week is about to finish. De repente el tiempo se pasa volando y ya pues ya va a ser viernes. Vamos a haber terminado la primera semana, all right? Sí, sí. Súper, así es que pues mejor aprovechar el tiempo ahorita aquí porque igual se va a pasar. Así es que let's learn English, all right? Yeah. Very good. ¿Cómo van con las tareas? ¿Vamos bien con las tareas? ¿Van haciendo tarea 1, tarea 2? Yes? Yes. Yo sí, yes. Margarita, ¿qué le pasó? Why not? No, hoy en la noche. Excelente, Margarita. Ok, very good. Sí, mire, la idea es irla haciendo, bueno, sacando así como casi que por día para que no se sienta mucho, ¿verdad? Pero Margarita, usted no tomó el... Claro, ¿usted tomó el curso pasado, Margarita? Sí, okay. Sí, lo tomé. All right, very good. Ah, pues ya sabes. Ya conozco la dinámica. Excellent. No, pero sí lo voy a hacer. No, yo sé. Very good. Pati, ¿usted también estuvo el curso pasado? ¿O es primeriza? Sí. Ah, super. All right, very good. Okay, very good. Sí. Okay, me voy adaptando. Excellent, Pati. Very good. Okay, very good. Okay, guys, let's begin. Today is class number 3 or session number 3. So when we finish today's class, you guys have to do tarea number 3. All right, so that's like if you want to, y si tiene el tiempo, all right, puede ir avanzando para no sentir que vaya así como una a una. Pero si no, igual una a una está mejor, ¿verdad? Para que no se vaya acumulando el trabajo después. Acuérdense que después de la sección 2, está la sección 2 y el midterm, ¿verdad? Para que no sientan que son dos cosas. El midterm es un poquito más largo, pues que es como el review de todas las, de la sección 1 y la sección 2. Igual después de la sección 4 está el final exam. Pero ustedes ya saben eso, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Cualquier cosa, igual me pueden consultar o si encuentran ahí como algo que no tiene mucho sentido, siempre me lo pueden comentar y estamos para ayudarles para corregir, ¿verdad? Así es que, pues nada, sigamos entonces. All right, so guys, today we're going to be talking about countable and non-countable or uncountable nouns, okay? We're going to talk about how much, we're going to talk about how many, all right? That's what we're going to be talking about today. Siempre vamos a estar usando el manual, haciendo referencia a dónde está esa parte de tema, ¿verdad? En su manual. Entonces, si lo tiene por ahí, please open it. Igual lo voy a poner yo. ¿En qué página? Ahorita les digo, solo déjenme. Ahorita les digo, Noé. 12, la 13. Tendría que ser 14, me parece. No sé si terminamos ayer la 13. Si no, terminamos hoy esa y seguimos. Ahorita estoy abriendo. 14. Uh-huh. Yes. Ahorita estoy en la oficina, entonces estoy un poco ocupadito, no creo participar. Vaya Mario, no se preocupe, ahora. Pero ahí está ese de oyente, genial que esté con nosotros. Oye. Okay, perfect. Thank you, Mario. Very good. Okay, so here, let me, yes? La 12, teacher, ayer se me bloqueó eso y no... Ah, sí, es cierto. Vamos a repasar la 12, terminamos entonces hoy, vamos a terminar la 13 ahora. ¿Verdad? Porque ya no alcanzamos ayer y luego empezamos la 14, donde vamos a encontrar, y ahorita se lo voy a poner acá, en lo que siguen ingresando los compañeros. Dianita, qué alegre verla, ayer le extrañamos. Buenas noches. Hello, sí, es que, buenas noches, se nos fue la luz aquí. ¿En serio? Sí, ay, yo no hallaba cómo hacer. Ay, no. Voy a regresar al trabajo. Oh, my goodness. Ok, a ver. Entonces, hoy vamos a terminar la page number 13 para terminar el tema de ayer y vamos a empezar con la page 14. This one about how much, how many. Y déjeme ver aquí. All right. Probably, ya, vamos a seguir 14, 15. Esperamos terminar 16, 17 ahora. All right. Vamos a tratar de ir terminando hasta ahí. Igual vamos avanzando, no se preocupe si exactamente no cubrimos todas las páginas hoy, pero sí las vamos a ir cubriendo. Ok, very good. Voy a tomar la primera asistencia de la noche para ya ponernos a repasar el ejercicio con la que terminamos ayer para que no quede ninguna duda con respecto a ese. Tenemos Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. All right. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. No? All right. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. No Candy yet. All right. César Mauricio Estupinian Morán. All right. Juan Francisco Enríquez González. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you, Werner. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Menjívar Pineda. All right. Margarita Stephanie Menjívar Contreras. Present. Very good. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Thank you. Very good. Okay, guys. So I'm just going to see you for a second here. All right. So yeah, I have a couple of people. All right. Very nice. Esperemos que los... Azucena acaba de entrar también. All right. So that's nice, Azucena. Thank you. All right. Very good. So here we have, guys, we're going to talk about... we're going to keep on talking about this page right here. All right. So here we have this one. Let's check this one. Just give me a second, guys, please. Deme un segundito, por favor. Hola, ¿cómo estás? Habla Diana. Hay algo que tengo que decirte. All right, okay, guys. So here, estamos revisando, queremos revisar este de aquí, de ahorita, que fue lo último que vimos ayer. So we say from Monday to Friday. ¿Quién me ayuda ahí para que Noemí, que ayer tuvo problemas de red, la pueda terminar? All right. Werner, ¿se recuerda que tenía ayer from Monday to Friday? Dominic wakes up. All right. Yeah. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5. All right. Hay una televisión encendida por ahí, si me hacen el favor. Thank you. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5. A.m. She goes to work, and when she gets there, she checks email, her email, yes. And calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia go. Actually, it's work. Work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Okay, very good. All right. So, Noé, I don't know, ¿las logró copiar, Noé? Hello, Noé, yes? Yes, thank you so much. Okay, very good. You're very welcome. Thank you. All right, so we're going to continue here, guys. Let's finish this, okay? We have time expressions for regular activities. Se recuerda que ayer veíamos las time expressions, ¿ok? Antes de seguir con esto acá, hagamos un repaso de las time expressions que veíamos ayer. All right, who can tell me? Ah, Edgar, hello Edgar. And Candita too, hi Candy, and Marcos, ya me extrañaba que no estaban. Very good, all right, nice. All right, let's see, hi. All right, let's see. Ayer veíamos time expressions. Can you help me with the time expressions that we saw yesterday? Once, twice, three times, four times, daily, every evening, morning. Excellent, yes. night, every day, weekend, every Saturday, Monday. Excellent, okay? Yeah. So, va a depender de qué el uso de estas time expressions. What is it going to depend on? A ver, Elsie, me ayuda ahí. ¿De qué va a depender el uso de estas time expressions, Elsie? Don't remember. All right. Alguien que me ayude ahí. Irving, ¿se recuerda de qué va a depender el uso de esas time expressions? ¿De qué va a depender? Dice. Ajá. ¿En qué momento voy a usar cualquiera de esas? Usted mencionaba que eran de tiempo. Ajá. De la actividad que estemos realizando. Exacto, no tanto de la actividad, es más la frecuencia. La frecuencia, la cantidad de veces. All right, very good. La frecuencia, la cantidad de veces, ¿verdad? De que usted va a realizar X o Y actividad, ¿verdad? Entonces, vale, eso iba a decir yo. Exacto, yo sé. All right. Ahora, what is the position, guys? What is the position of these time expressions? Van al final de la oración. Yes, at the end of the sentence. Okay, ahora. Very good. At the end of the sentence, all right? Para yo poder contestar con esa, yo puedo decir, por ejemplo, o yo le puedo hacer la pregunta de how often do you, for example, study English? ¿Cómo me contesta usted con eso? I study English every day. All right. I study every English night. Every day. Yes. All right. Very good. All right. Sorry, guys. Okay. So here we have... another question, let's see. A ver, Andrés Giovanni, how often do you come to San Salvador? Maybe monthly. Okay, monthly? Mm-hmm. All right, very good. Okay, nice. Let's see. Marito no puede. A ver, Diana. No, Mario, no se preocupe. A ver, Diana, how often... do you play basketball? Oh, no sé cómo responderle ahí, teacher. Okay. ¿Cómo sí, ayudémosle a Diana ahí? How often do you play basketball? How often? I play basketball yearly. Okay, all right, very good. ¿Y si fuese la semana? Monthly. Monthly, right, or weekly, ¿verdad? All right, weekly. Diana, entonces, yes, weekly. Tenemos... mensual. All right, very good. So, dependiendo de la frecuencia de que usted realice una actividad, así va a contestar. Y decíamos ayer, Diana, que estas se llaman time expressions. ¿Me congelé? Un ratito. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Estoy congelada? Hi. Hi, guys. Hi, teacher. Hi, ¿me escuchan? All right, lo siento. All right, very good. Okay. Entonces va a depender, les decía, de la frecuencia con la que realizamos X actividad y las expresiones de tiempo van a ir siempre al final. All right. Vámonos al manual ahorita. Y tenemos esto de aquí. También teníamos ayer daily, weekly, monthly, ¿verdad? Tenemos every day, every week, every month, every year, ¿ok? Ahora, vamos a hacer esto acá. Yo quiero que usted ponga acá un tiempo. Dice, mire, leamos acá la instrucción. Write 5 questions you can ask a classmate about regular day at his or her job, all right? A ver, so here, usted los voy a mandar a sus grupos. Hay el micrófono abierto por ahí. A ver, usted le va a preguntar, how... Usted le va a hacer preguntas así. Por ejemplo, déjeme pensar acá. Vamos a hacer la pregunta like, what time, or how, no, con how often, hagámoslas todas con how often. How often se escribe así. Lo vamos a escribir para que no tengan ningún problema. Y ponemos how often do you, por ejemplo, have meetings. ¿Ok? ¿Qué tan seguido usted o tú tienes reuniones? Todas ahorita van a seguir el mismo formato. How often do you? Lo demás puede cambiar. How often do you go to the, I don't know, to the restaurant? How often do you take a shower? How often do you play soccer? Necesito que le haga a su compañero 5 preguntas o su compañera usando how often. Cuando yo, por ejemplo, yo estoy trabajando con Noé y le voy a preguntar, Noemí, how often do you have meetings? Noemí me va a contestar, I have meetings, usando una expresión de tiempo. I have meetings once a week, ¿ok? Or how, puede ser, I have meetings every Monday. Todos los lunes tiene Noé reunión, ¿ok? Y así van a ir. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, 5 preguntas mías y luego Noé me pregunta a mí, ¿ok? Esa va a ser nuestra primera práctica ahorita. Estamos ahorita en, ya les voy a decir dónde, en la página 13, all right? 13. Yes? All right. Okay, so let's go to the groups right now. Entendemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 5 preguntas usando how often do you, ¿ok? Y el resto ya lo hace usted. Very good. Teacher, dígame. Pero ¿será que sería tan amable de poner otra vez el cuadro? Claro. Ahorita. Porque en base a eso le quería hacer una pregunta. Ya voy, ahorita, right. Ahorita. Este cuadro de acá, Irving. Ajá. Vaya, entonces ahí donde dice time. Ahí vamos a utilizar. Ahorita no le haga caso al time acá, solo necesito que me haga la pregunta. Ajá. Ok. All right, y luego ya lo va llenando, o la idea es que escriban y logren escuchar lo que su compañero o compañero les está diciendo, all right? De acuerdo. Ok, very good, yeah. All right. Esta casita de time, ahorita no lo toque. Una me agarra. Oh no. Yo creo que hay alguna interferencia masiva, teacher. Increíble ahora. Porque fíjese que yo estuve probando ver algunos videos en YouTube y tampoco... Ah, sí, teníamos problemas con YouTube ahora de cualquier video. Pero yo creo que ahorita ya se abrieron los grupos. Intenten ahí. Ah. Bueno, a mí no me sale. Tampoco. No, a nadie. Hackeando, teacher. Están hackeando. Oh, sí. Ay, no, ya se lo cerré. ¡Ah! Espérenme. Oh, no. Ahorita, intentémoslo de nuevo. Miren ahorita ya. Teacher. Teacher, me salí. Teacher. Teacher, no sé dónde estoy. Hola, hola. No sé dónde estoy. Estoy con... ¿Está aquí? No, nadie. No, teacher. Estoy con Magali, teacher, pero mire dónde estoy. Okay. Teacher, no. ¿Sabe qué? No. Ok, ahorita va a finalizar todas las sesiones, todos van a regresar y los vuelvo a mandar. De verdad que la Inter hoy está aquí así como que... Okay. Está bien. ¿No quiere que haya clase? Sí, ¿verdad? Sí, se ha propuesto. Es tremendo, ya regresaron todos. Solo a verme yo solito, fui y me vine. Yo ni entré. Ay. Me vi solo, me asusté y mejor me voy, dije. Fue un viaje en el tiempo. Sí, cabal. Y estamos todos de regreso ya y vienen todavía los compañeros entrando. Solo me lo imagino teacher. Caminando con el cuaderno debajo del brazo. All right. Yo por yes. eso, ¿eh? Excuse me. Ok, a ver. Ya todos estamos de regreso y viene Marcos. Oh. Lo único que... Pasó, teacher. Nada, Carlita, usted no... Lo que pasa, Candy, que solo pocos lograron entrar a los grupos. Entonces que la Inter está como media especial. Lo voy a intentar ahora. ¿Hoy sí? Ok. A ver, veamos ahora sí. No. ¿Ahora? No, no, teacher. Esperen un ratito, tal vez. No, no. Ay, ha de venir por ciudarse. Ya le dije, teacher, lo están hackeando. Pero es que no es a mí. Puede ser Werner. Ha de ser Werner. El que falta es. No, nada. No, teacher. No, a nadie. No, no. Espere que cargue un momento, teacher. Creo que quizás este tiene tardado el sistema, teacher. Ahí, ahora sí. Ahí, ok. Ok, ahí sí. Está así con 30 segundos de retardo, teacher. O un minuto, okay. Creo. Yes. I have Midri, ¿verdad? Giovanni me llamaba. Solo una pregunta. Dígame. Sería de preguntas y respuestas. Sí, claro, sí, sí. ¿Verdad? Usted le hace 5 preguntas a Yamilet y ella, dependiendo de la actividad, le contesta usando la expresión de tiempo y luego ella le pregunta a usted. Va, está bien. ¿Eh? Gracias. Yeah. Vale. So Hola, Azucena. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, hola. ¿Qué pasó, Azucena? ¿La sacó? No, me salí. Estaba probando saliendo. Okay. Estaba con Mario, pero él está algo ocupado, entonces. Sí, de hecho la estaba intentando ahorita mover a usted a otro grupo, en lo que usted ya entró aquí. Entonces voy a ver si la muevo. Vaya. Voy a poder abrir. De hecho, no sé, puede revisar si ya le sale otra vez la invitación para que trabaje con Edgar e Irving. No, no me sale. Sí, es que ahorita la Inter está bien rara. Teacher. Ajá. Yo le iba a preguntar. Porque dígame. Yo entendí cómo hacerla, ¿verdad? Pero cómo se me está llamando. Cómo contestar. No, pero igual voy con mis compañeros. Tal vez me explican. A ver. ¿Qué le pasa, Marito? ¿Por qué se escondí? Ay, hablando con todo el mundo, no me dejan. ¿En serio? Lizzy, me han sacado de mi casa. Me he tenido que venir desde la casa. ¿En serio? Deme un segundito, Mario. ¿Qué me decía, Mario? Perdóneme. Lo sacaron de su casa, ¿por qué? Porque resulta ser... Ajá. El lunes se pagan impuestos, ¿sí? Sí. Y una de mis empresas trajo la información ahora y con que la persona que saca el cheque solo puede recibir mañana, por la mañana, porque tiene un vuelo como a las 9 de la mañana. Sí. Y solo va a llegar a la oficina a firmar las cosas. Sí. Y Dios resulta mío. Que tengo que procesar todo esto. ¡Ay, Mario! Y todavía estoy conciliando esto. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! ¿Por qué hace eso? Ser contador, dijeron. Es divertido, dijeron. Ay, no. Y aquí estoy con este café horrible que compraron ahora. Dios mío, Mario. It's not your day today, Mario. Sí, lo que pasa es que tenemos café para hacer una cafetera y café soluble para la sana. Y hoy me dije, hagamos el soluble. Qué cosa más asquerosa. Oh, my goodness, Mario. Así que estoy sufriendo con este café. Sí, pues sí. Así que estoy trago de café, trago de agua, trago de café, trago de agua. Bueno, usted trabaje, tranquilo. Thank you. Hi, Jose. Hi, teacher. How are you? Llegando a la casa voy ahorita. Vaya, en un minutito voy a traer a los demás compañeros de regreso. Si gusta, estés allí. Un minutito más, okay. Regresan. All right, very good. Thank you, José. Perfecto. Hello, hello. Se nos congeló, Ticha. ¿Otra vez? Sí, un poquito. ¿Ahorita? ¿En serio? Sí, pero ya se mueve. Ah, bueno. Ok, yo creo que estaba así nada más congelada yo, pero no estaba congelada de la internet. Very good. All right, nice. Ok, so, let me see. Andrés Giovanni. Regálenos dos preguntas de las que le hizo a Yamilet. Y Yamilet, usted contesta. Tal cual usted contestó. All right, Giovanni, can you ask two questions to Yamilet, please? Okay. How often do you have meetings? Okay. I have meeting morning. You have meetings every morning? No, morning. Monthly. Ah, okay, monthly. Yes, okay, I understand. Yes, very good. What is the other question, Andres? How often do you have vacation? Okay, how often do you have vacation, Yamilet? No escuché. How often do you have vacation? I have vacation yearly. Okay, very nice. Okay, very nice. Thank you. All right. Edgar Alfredo, who were you working with? ¿Con quién trabajó Edgar? Edgar, su microphone is off. Con Azucena y el otro compañero, creo que Ricardo, creo que se llama. Ricardo Carrillo. Irving. Irving, perdón. Irving. All right, very good. A ver, Edgar. Ask a question to Irving and ask one question to Azucena. Okay, Irving, how often do you visit the doctor? Oh, very good question. Okay, I visit a doctor once a year. Oh my goodness, Irving, really? Yes. All right, very good, okay. Edgar, can you ask Azucena now? Okay, Azucena, how often do you travel? Mm. I travel a month. You travel monthly or every monthly. Month? Azucena, monthly or every month? Every month. Every month. All right, very good. Okay, let's see. Juan Francisco, ¿con quién trabajó Juan? Con Diana. All right, very good. Ask one question to Dianita, please. How often do you make a sport? Oh, okay, do you practice sport? Yes. Practice sport. Ajá. Or make sport. In English, it would be like hacer, like hacer deporte. Okay, it's like a practice sport. Yes. I practice a sport. I guess, one. Okay. Una vez sería once a month. Once a month, yes, once a month. Very good. All right, excellent. Very good. Thank you. Elsie, who were you working with? With Noemi. Oh, very good. So, Elsie, can you ask a question to Noemi, please? Okay. How often do you check email? Mm. I check emails every day. Excellent. Very good. All right. Ricardo Carrillo, who did you ask the questions to? I work with Patricia. Okay, very good. Okay, so Patty, listen to the question. Aha, Ricardo. How often do you review email in the phone? Oh, okay. I read email every day. Okay, very nice. Thank you. Very good. Margarita, who were you working with? I work with Marcos. Oh, all right. Uh-huh. Margarita, ask a question to Marcos, please. Marcos, how often do you go to the church? Oh, how often do you go to church, Marcos? Every day. ¿Y por qué se ríe? Never? No sabía qué contestarme. Oh, my goodness, Marcos, lo dejó en evidencia. Ajá, Marcos, pero no le oigo, Marquitos, your microphone is off. I go church twice a year. Twice a year, oh, okay. Very good, okay, thank you. Let's see, Werner, who did you work with? Candy. Excellent. Ah, all right. Werner, ask a question to Candy, please. Bueno, vamos a improvisar, teacher, porque las mías no las alcancé a preguntar, pero creo que Candy está en la, me puede responder, no hay problema. Okay. Uh-huh. Candy, how often do you watch TV? How often do you watch TV, Candy? Pensé que me iba a preguntar las que yo hice. Si no, pero I watch, no hay problema. Okay, Candy, how often do you watch TV? I watch every day. ¿Cuántos días a la semana, mira? ¿Qué tan seguido? Más fácil, espérame, teacher, una fácil, va. Me está haciendo trampa, Werner, me está haciendo trampa. No, vaya, le voy a preguntar una fácil de las que hicimos. How often do you exercise? Oh, how often do you exercise, Candy? I exercise 5 days a week. Excellent, Candy. Super, very good. Very nice, Candy. Ya ve que puede. Very nice. A ver. Todos participaron ya preguntando y contestando. Yes, right? Yeah, very good. Candy, estas eran las preguntas que yo le iba a hacer a usted. A ver, Margarita. Margarita, ask me a question. A ver, todos pensando una pregunta a la teacher. How often? Ajá, Margarita. Okay, teacher, how often do you wash your car? I wash my car every week. Yes, all right, very good. Yeah, usually on the weekends, but it may be my husband or maybe me. All right. Aunque hoy que llueve no creo. No, pero mi esposo sí lo lava, yo no. Okay, Marcos, ask me a question. Everybody think one question for me, okay? Teacher, okay. How often do you go gym? Voy a poner la pandemia de excusa, fíjense. All right. I don't go to the gym, Marcos. Okay. All right, very good. Yamilet, ask me a question, Yamilet. Okay, teacher. How often do you watch TV? I watch TV maybe twice a week, maybe. All right. Okay, okay, thank you. Ricardo, ask me a question, Ricardo. How often do you cook? Every day. I cook every day. All right, very good. Thank you, Ricardo, por acordarme. No, I'm kidding. All right. Patty, ask me a question, Patty. How often do you go to the mall? I go to the mall every once a month. I don't go to the mall right now. I don't want to get sick. All right, very good. Thank you. Giovanni, ask me a question. How often do you come to Chalatenango? Ay, ay, ay. Maybe once every 5 years. All right, but I will go to Zitala. I promise I will go. All right, very good. All right, Azucena, ask me a question. Teacher, how often do you listen to music? I listen to music every day. All right, very nice. Ajá, Irving, ya me preguntó Irving. No, tiene cara de haberme preguntado. A ver, Irving, ajá, ask me the question. Esa cara pongo para que no me pregunten. Teacher, one question for you. Okay, I'm ready for your question. Ajá. How often do you read newspaper? I don't read the newspaper. Is a problem. No. All right. All right. Thank you, Irving. All right, Elsie. Ajá, Elsita. Teacher, how often do you go to the cinema? I go to the cinema twice a year. All right, but not right now. Last year, yeah, but not right now. All right, very good. Francisco, did you ask me a question already? Hey, teacher, how often do you drink coffee? I don't like coffee, Francisco. I'm sorry, I don't drink coffee. Because I don't like it. Change my question. Okay. How often do you drink soda? Every weekend on Sundays. All right. All right, very good. All right, let's see. Noe, Noe. Teacher, how often do you visit your parents? My mother. I visit my mother twice or three times a month. All right, very good. Thank you. Ajá, Werner. Teacher, how often do you check the car? Every time I go out, Wernercito. Solo porque no lo lavo no quiere decir que no lo reviso. So, no se preocupe, no me gusta quedarme en la calle. All right. So, every time I go out, I check the car. All right, thank you, Werner. Ya decía yo. All right, Edgar. Ajá, Edgar. Teacher, how often do you practice English class? Every day. All right. Yeah, I practice, or I teach classes every day. Very good. All right. Ya me había preguntado, ¿verdad, Edgar? Del gym. No, no fue usted. No. Ah, no, Marco fue. Marco. All right, very good. All right. Diana? Ajá, Diana. How often do you have lunch in restaurant? I have lunch at a restaurant maybe twice a month, but not this year, last year. All right, very good. Candy, tell me, Candy. Teacher. Yes. Una pregunta, una cuestión. Yes, yes. Podemos combinar al final the time expression once a day y every morning, every night. Yeah, you can say once a day, every morning. Yeah, you can combine it. Yes. Oh, okay. All right, very good. Yes. Es que nos quedábamos solamente contestando con daily, weekly, right, pero veo que usted también está contestando diariamente, cada semana, cada noche o como sea. De hecho, igualmente, continúa. Veo que es parte del complemento de la misma oración, ¿verdad? Right, yes. All right. Y más adelante, Edgar, también vamos a estar viendo los adverbios de frecuencia, donde decimos nunca, siempre, casi nunca, a veces. All right, so those are also the ones that we can use. Cuando nos hacen preguntas de how often, podemos contestar con las time expressions que estamos viendo ahorita o con los adverbios de frecuencia. All right, so it depends. All right, very good. Thank you, Edgar. Ajá, Candy, your question. How often do you visit field? How often do I what? Do you visit field? How often do I visit? ¿Cuántas veces? El come. How often do I eat? Sí. Every day. All right. Okay, very good, Candita, very good. And José Armando, José, tell me one, ask me one question. Ay, no, tiene cara de mal la pregunta. Así va. I'm kidding. En Microsoft. How do you visit the park? How often do I visit the park? Usually every weekend because of my children. Not right now, but before, yes, every weekend. All right? Very nice. Thank you. All right. Very good, guys. Entonces, cuando queremos hacer... Yes? Una consulta. Dígame. ¿Cómo podría decir que... bueno, acá decimos sacar a pasear al perro. Pero en inglés... How, like walk the dog? Or how often do you take your dog for a walk? All right. Okay. Or how often do you take your dog out? Yes, very good. Okay. So, a recordar que cuando hacemos la pregunta how often, como bien le decía Edgar, tenemos dos posibilidades. Ahorita estamos aprendiendo una, que es usar expresiones de tiempo que van al final, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver adverbios de frecuencia y la posición va a cambiar. Eso no le voy a decir a dónde va la posición, sino que ya cuando nos toque verlo. Pero ahorita estamos hablando de time expressions, they go at the end of the sentence, ¿ok? Y recuerde que cuando usted diga, por ejemplo, once, twice, three times, ese tipo de palabras siempre va a llevar a. Once a day, three times a month, all right? Se oye raro si usted dice once day. Once a day, all right? Or twice a year, all right? Tiene que poner el artículo indefinido a, all right? Twice a year, okay? Yes? Okay, vamos a continuar aquí. Ahorita les voy a mostrar el manual y luego tomamos la asistencia de la mitad de clase. All right, so we finished doing this exercise right now. And then we're going to talk about how many and we're going to talk about how much. Para saber cómo o cuándo vamos a usar how many and how much, tenemos que saber de los countable and uncountable nouns. ¿Ok? Entonces eso nos toca ver ahora. El how many, how much, how many y lo contable y no contable. ¿Ok? Entonces quedémonos ahí. Ahorita tomo la segunda asistencia y vemos. All right? Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Irving Sito. Present. Thank you. Teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. No. José Tomás Escalante Vázquez. Ok. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Very good. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. ¿Qué le pasaba a César? ¿Alguien sabe de César? ¿No? No, claro, right. Porque no faltaba. Ah, sí, no faltaba. All right, very good. Okay. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. Thank you, Mario. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Very good. Edgar Alfredo Menjívar Pineda. Present. Thank teacher. You. Margarita Stephanie Menjívar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Teacher. Thank you. All right. Okay, guys. So this is what we're going to do today. I'm going to show you this presentation right now. A ver, vamos a ver esta acá. Okay. This is what we're going to begin with. ¿Por qué les voy a enseñar esto primero? All right, the count nouns and non-count nouns, porque con esto nos va a ser más fácil entender con qué voy a usar how much y con qué voy a usar how many. When I talk about count nouns, guys, hay un micrófono abierto por ahí. Cuando yo hablo de count nouns, son everything that you can count. For example, I say a pencil, a pen, a mouse, a telephone, a computer, all right? I can say, I don't know, paper, all right? Necklace, if everything that you can count. How many, let me see, how many pens do I have? How many? 1, 2, 3, how many? ¿Cuántos tengo aquí? 10. One. How many do I have now? How many now? Two pen, right? Okay. Quiere decir que yo, yes, 2 pens, very good. I say 1, 2. Digamos que este fuera otro lapicero, este es lapicero, no importa. I can say 1 pen, 2 pens, 3 pens, okay? Cuando hablamos de count nouns, me refiero a todo aquello que se puede contar, okay? Yes? Okay. ¿Vamos bien hasta ahí? That's okay. Count yes. Nouns, all right? Nombres contables, count nouns. Luego tenemos non-count nouns, ¿ok? A ver, si yo le digo a usted love, todos entendemos la palabra love, ¿cierto? Yes? ¿Sí? Cuando más de alguna vez usted ha dicho I love you. Uh-huh. Yes, okay. Irving así como, ah. Oh my goodness. All right, Irving así como, ah, ya entendí, right? A ver, entonces decimos. Es que yo solo corazones enviaron. Oh, excuse me. All right, very good. Entonces si yo digo love, can I count love? No. No. No me van a salir con que sí porque no es cierto. All infinity, right. Teacher, infinity. Yes, all right, yes. Yes, okay. Yo también. Love is a feeling. Usted no le puede decir a nadie te amo 1, te amo 2, te amo 3, te amo 4. Usted dice I love you very much. Yes? Te amo millones, dicen las teachers ahora. Yeah, all right, very good. Entonces, feelings, you cannot count feelings. Tanto ni de amor ni de odio. Usted puede odiar a alguien mucho, ¿no? Ustedes no odian a nadie, ¿verdad? Pero en el caso que fuese, usted dice, I hate you very much. All right? No le dice, te odio 10, all right? O te odio 1000, all right? Eso ya es cada quien. Entonces, feelings are uncountable or non-countable. ¿Qué otra cosa no podemos contar? Pensemos. Water. Sugar. Water, very good. Water. Sugar, very good. Uh-huh, what else? Sugar. What else can we not count? Can we count hair? Arena. What about hair? Can you count hair? No. Las estrellas. Okay, very good. So hair. Stars. Stars, all right, porque son infinitas. Arena stars. Decían por ahí. Sand, all right, what else? Sand. Mm-hmm. Okay, all right, very good. Entonces, tenemos nombres o sustantivos que contamos y otros que no contamos, ¿ok? Entonces, vamos a regresar a la presentación acá para que sigamos viendo. All right. Ok, entonces vamos bien hasta acá, all right? Countable nouns, things we can count. Mire, how many oranges? One, ajá. Contemos ahí, one orange, y luego? One, three orange. Three orange. Yeah, 1, 2, 3 oranges. How many oranges here? Una y la mitad. Two. Wow. Two oranges. One. Ya voy a decir el cuarto de naranja. All right. One orange, two oranges. All right. Let's see. Count nouns. Esto es importante que nos recordemos de esto. Cuando hablamos de count nouns, podemos tener a singular. For example, ¿qué nos dice? Yo digo, I have... Y ahí no podría haber sido two, ¿cómo se llama? En el caso de la 2 and a half. 1 and a half oranges, sí, si usted quiere. Yes. 1 and a half, digamos, yes. Como 2 y la mitad. Era 1 y la mitad. Bueno, no importa. All right, yeah, you can say that, right? Very good. Okay. Veamos aquí. I have a pencil, all right? Como esto lo puedo contar, all right? Yo puedo poner a... Aquí a, no. Plus noun, o sea, a pencil. O yo puedo decir one pencil. En otras palabras, el artículo indefinido a me denota ¿cuántos? Uno. Uno. All right. Uno. Entonces yo le digo, I have a cell phone. ¿Cuántos cell phones tengo? Uno. Uno. Only one? Uno. One, right? Entonces yo puedo decir, I have a cell phone, o puedo decir, I have one cell phone. Y es lo mismo. El A me indica one. ¿Ok? Yes. Lo que no puede hacer es decir I have cell phone. Se oye raro. Tiene que poner ese artículo ahí. I have a cell phone o ocupa el número one. Yes. ¿Entendemos eso? Sí. Yes, teacher. Excellent. All right. Ahora, podemos hacer, como en este caso que les decía, yo tengo, ¿cuántos lapiceros? How many pens? Two. All right. Entonces yo digo, excellent. I have 2 pens. No puedo venir cuando tengo 2 lapiceros o más y decir, I have a 2 pens. ¿Qué es eso? ¿Tengo 1 o tengo 2? ¿Ya? ¿Me entienden con eso? Entonces no voy a necesitar... El artículo indefinido no lo necesito aquí. ¿Por qué? Porque tengo 2. Entonces digo, I have 2 pens. ¿Yes? ¿Ok? No, si tuviera 5, exacto, ya no. Porque acuérdese que el A me denota 1. Y si tengo 2, explíqueme. ¿Ya? All right, entonces no. Right? ¿Y quiere decir un par? Ah, bueno, entonces I have a pair of, le gustan las preguntas difíciles, ¿verdad? I have a pair of, pero tengo un par de... All right, pero está bien, all right. Wow, that was a loud motorcycle. Entendemos hasta ahorita. Quiere decir que cuando hablamos de nombres contables, puedo tener singulares y puedo tener... Plurales, muy bien. En este caso son voy a usar contables. A porque son contables, muy bien. Puedo usar a o puedo usar one. En plural, voy a usar a en plural. No. No, teacher. Never. Never. All right, never, never. Puedo ocupar el número, en este caso 2, 5, 15, no sé cuántos lapiceros pueden tener, all right? Entonces, 2 pens, 5 pens, 10 pens, y le agrega esa S al nombre. ¿Ya? Nombre. Ok, very good. Let's continue here. Mire, A qué? ¿Qué es eso? What is that? Potato. A potato. A potato. How many potatoes? One. Potato. Very good. One potato. Oh, look at this. How many potatoes? Which is potatoes? How many potatoes do I have? Hoy sí ya lo veo. Four or? Five potatoes. Potatoes. Many potatoes, all right? Many potatoes. Many potatoes. Oh, okay. Mire ahí, ¿cuántos libros? One book. One book. ¿Y ahora? One book. Ahora no sé. Y ahora ahí van llegando los libritos. Books. Two books. Ajá. Three books. Quiere decir que los libros acá son contables o no contables. Contables. Yes. Countable nouns, ¿verdad? I can have one book, three books, many books. Okay. Okay. This one again. One pen, two pens, three pens. All right. Contable o no contable. Countable or uncountable. Countable. Very good. Very nice. Okay. Empezamos con uncountable nouns. All right. Things I cannot count. All right. Es lo opuesto. Okay. Y veamos que no podemos contar. What is that? What is it? ¿Qué es eso ahí? Water. Very good. Usted no dice una, me tomo una agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas. All right? You don't drink, you're not drinking, right? Yes, okay. Puede contar el recipiente, pero no el líquido. Yeah? All right. Yeah. What is that? What is that? El humo. Ajá. In English, smoke. How do you say? Smoke. Smoke. Very good. Usted dice, uy, mucho humo. All right? No dice un humo, dos humos, tres humos. Right? No, you cannot count it. What's that? Many smoke. Much smoke. All right? Much smoke. Very good. Okay. What is this, guys? Yeah, in English? Sand. All right, it's sand. Very good. Yes. ¿Cómo se dice sand? Sand. Very good. Yes. Okay. What is this? Nubes. No. Smoke. All right, yeah. It's very smoke. You know what? ¿Sabe qué es? Más que humo es pollution. Do you understand pollution? Pollution is contaminación. Contaminación. Entonces no dice one pollution, two pollution, three pollution. No. You say like, it's polluted, right? No. Okay. Hey, what happened to that? What is that? ¿Qué son esos? Fruit. So you cannot count fruit? ¿No los podemos contar? Many fruits. Muchas. Y entonces la fruta no la podemos contar. Yes, I count. Yes. Y entonces voy a dejar de compartir aquí. Levánteme la manito quien dice que fruit es countable. Sin pena, sin miedo. A ver, thank you, Ercita. Físicamente sí se puede contar. A ver, ahorita countable. ¿Quién dice que es countable? Si usted dice que es countable, levante la mano. Countable. A ver, ok. Countable. Ok. Si lo vas contando uno por uno, es countable. Pero si tú quieres expresarlo en términos generales, es uncountable. Muy bien. Entonces, ¿quién decía que es uncountable? Edgar, obviamente, levantar. O sea, que estoy diciendo como los árboles. ¿Cómo así, no, Pero el montón de árboles. ¿Puedo contar los árboles de mi casa? Bosque. Pero si quiero contarlos de todo El Salvador. Sí se puede. Sí. Ok, lo que pasa es... Muy bien, Elcita. Lo que pasa es que, oigan, pay attention. Cuando lo tomamos como... Como conjunto se vuelve no contable. Cuando usted divide esas piezas dentro de ese conjunto, entonces se vuelve contable. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuántas manzanas se come? 3 manzanas. Pero yo le digo, ¿cuánta fruta come? How much fruit do you eat? Usted me dice much. A lot of fruit. All right? Entonces, como conjunto es no contable. Lo que decía Edgar, uncountable. Individually, yes, you can count it. Okay? You understand that? Yes. Excellent. Yes. Let's continue here. Okay. So that's non-countable. Teacher, bueno, perdón que me el cel. Vaya, Candita, no se preocupe. All right, gracias por entrar. A ver, ¿qué pasó con esa? ¿Countable o uncountable? Uncountable. Uncountable. ¿Por qué? Uncountable. Porque están en conjunto. Exacto. ¿Y qué es, pues? Uncountable. No, pero ¿qué son los objetos? ¿Qué hacen ellos? ¿Son frutas? Juegos de sala. Perdón, mi inter se tarda. Sofa. Ajá, pero sofa ya sería la pieza. Pero como conjunto, ¿cómo se llama? Muebles. 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 And in English? Muebles. I don't. Okay. Furniture. Excellent. Furniture. Furniture. Furniture, all right. Entonces, furniture. Google muy lento. Furniture como conjunto está rápido. Yo creo que contestó. Pero ya si yo lo divido o ya empiezo a enumerar pieza por pieza, sofá, mesa, silla, entonces ya se vuelve contable. All right. All right. Ok, solo quería ver algo aquí. Solo les voy a hacer la pregunta del millón, ¿sabe? A ver. Y entonces, money. Account. Y entonces, el dinero, ¿qué pasó? ¿Countable o uncountable? Uncountable. Countable. Countable. Uncountable. Puedo contar lo que yo tengo, pero no todo el dinero. Ajá. Pero, ¿quién más? Pero yo no voy a contar lo que tengo. lo que no tiene. Ok, entonces, countable or non-countable? Countable. Tal vez dependiendo del contexto que usted lo preguntara o que nos lo preguntara. A ver. Puede ser ambos. Money, de hecho, money es igual que la fruta o la verdura. Como conjunto es non-countable. Yo le puedo decir cuánto dinero tiene. How much money do you have? Y usted me dice a lot o me dice a little bit. Pues quite a bit, all right? Pero yo le digo cuántas monedas tiene de 5 centavos, entonces ya se vuelve contable. All right? Ok. Entonces, si lo vemos como conjunto es non-countable. Si lo divido o enumero, digamos, las unidades del dinero, entonces sí puede ser countable. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. ¿Seguros? ¿Seguras? Yes. Super. All right, solo déjenme ver algo aquí antes de ponerles la tarea. Teacher. Hola. Solo una pregunta. Sí, dígame. El libro comienza desde la página 1. ¿Perdone? Porque a mí me empieza desde las 6. Lo que pasa es que creo que las primeras hojas son como la introducción. Pero es que yo le vi ahí la página 4 y a mí me empieza desde las 6. Sí, a mí me empieza desde la número 1. Ah, pues voy a revisar mañana. All right, okay, very good, yeah, okay. Solo déjeme ver algo aquí. Oops. Okay, hold on, guys. Ok, permítame. Deme un ratito. Ya son las 21:18. Ok, a ver. Tómenle foto a este ejercicio que está aquí. Este es corto, no se van a tardar mucho. Solo tómenle foto a este. Okay. All right. Ahí está la información que necesita. ¿La logran ver? Está cargando. Está cargando. No se ve. ¿Hoy sí? No. A ver, vamos a intentarlo. Sí, está bien tardado. La están hackeando, la están hackeando. Ahora, Werner, no sé si será usted. Ajá. Ahora, ¿no? No, para nada. No. Qué barbaridad. Yo le puedo dar la clave, teacher, pero esa es otra clase. Ay, Dios mío. But in English, me la da en English. ¿Nada todavía? No. No, teacher. It's out. Oh my goodness, that's not nice. Qué raro, ¿verdad? No, déjela, teacher, y espere unos 15 segundos porque se tarda en que se cargue. ¿Será? Sí, déjela ahí un momento y va a cargar. Ténganle paciencia, pues. All right, ahí va. Me empiezan a avisar si empieza a aparecer por ahí. No. Que congelarse todos congelan. Cuando hable la teacher nos quedamos todas. Hey, be nice, Werner. No, teacher, algo le tocó que se reinició de nada. Nada, no aparece. Oh. No, apareció, pero algo le tocó y volvió a cargar la pantalla. No, pues yo no me apareció nada. A mí tampoco me apareció. Solo se vio así rápido que quiso salir la imagen y se quitó. Pero no ha tocado nada. Ok, entonces está congelada, teacher. Yo estoy congelada. Sí, ahorita sí. Sí, teacher. Se congela por momentos. Está como en cámara lenta. Se queda así como que haciendo pasos. Hoy sí. Ahora sí, teacher. Bravo, teacher. Apúrense, tómenle foto. Rápido. Dame la foto rápido que esto ha costado. Lo bueno es que salió con la respuesta. No me digas. Excelente, bien. Es cierto. No, en serio. No, el teacher. ¡Ay, Azu! No, son bromas. No, coger ese... Azucena, me asustó. All right. ¿Ya? ¿Hoy sí? ¿Ya? ¿Tomaron la foto? Ya. Ya, teacher. Ok. Ya dejé de compartir, ¿ven? ¿Sí? Sí, es rápido. Oh my God. Eso sí es rápido. Ok. Vamos a intentar ir a los grupos ahorita. Tengan paciencia porque eso está slow, ¿ok? ¿Qué van a hacer con la foto que acaban de tomar? Ahí está la información que necesitan, pero tienen que hacerlo conjugando los verbos de forma correcta y revisando si es contable, no contable, si va a ser plural o va a ser singular. ¿Ok? Entonces tienen que hacer esas 5 o 6 oraciones. Váyanse a sus grupitos, los voy a mandar ahorita. Luego regresamos y terminamos de ver how many y how much. ¿Ok? Voy a poner ya los grupos en lo que calienta. No, sí, teacher. Mire, teacher. Hoy cargo rápido de teacher. Ay, y de un solo prepara la asistencia, teacher, porque va a costar. Irving. What happened, guys? ¿No le salió la invitación? Tenga paciencia, Josecito, que eso está medio lento ahora. A ver, creo que no vamos a poder entrar a los grupos, todos los que nos hemos quedado aquí. Traten de hacer el ejercicio ahí solitos y solitas para no estar perdiendo el tiempo. Ah, hoy sí ya. Artículos que tengan que ver por delimitar los tres periodos. ¿José nunca le pareció a José? Yo creo que no, nada. Qué barbaridad, Josecito. No me quieren en ningún grupo. No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Candy, no se vaya. Candy, se fue. Los abusos de privilegios. Creo que sí. ¿Sabe qué? Lo voy a mandar, José, en el grupo donde está Candy, porque Mario no puede entrar, está trabajando. Perfecto. Para que le ayude a Candy ahí. Thank you, José. Mire ahora. De mayor participación, pero no de reformas constitucionales. ¡Ah, José! Tenga paciencia, tal vez le aparece, José. Vaya, está bien. Si en caso Candy regresa a este grupo, que se quede aquí para que usted trabaje con ella. Ok. Y mientras Josecito trabaje usted ahí solito, forever alone, mentira. Ahorita salió. Ah, ok, ok. Creo que eso sí sería algo importante para... Hoy sí, teacher. This has been teacher, crazy. Teacher, what? Tenía que sacarnos 1 o 2 minutos antes, teacher. I'm sorry. No, but I was trying, Werner. I'm sorry. Oh, lea no. Los mensajes, dígale, lea los mensajes. No se podía regresar. No, I couldn't. I was clicking and nothing. Sorry. Es que lo que pasa es que tiene que darle, como hay un retardo en la señal, bueno, no, es en el proceso de la computadora, entonces se le tiene que dar clic una vez y tiene que esperar, puede tardar 10 segundos, 20, un minuto. 2 minutes, 3 minutes, bueno. Ay, no, qué tremendo. ¿Y los demás compañeritos? No pueden regresar. Ay, no. Ahí vienen. Como que son Harry Potter, están. Hay que congelarse todo. Aquí. Mire, Francisco, Werner me hace bullying. Y de repente sale un perrito así como el anuncio de... ¿De qué? No hay que decir, esa es la competencia, así que no sé. Ay, shh, no. Ay, no, ¿qué les pasó a los compañeritos? El retardo, teacher, el retardo. Yeah. This is not a con, teacher, not a con. This is horrible, I swear. Mire, teacher, nos va a tener que salir, ¿cómo se llama? Corporación nos va a tener que pagar a nosotros. Mire, qué amena las clases. Puchica. Of course. Qué compañeros los que tenemos acá, hacemos. Sí. 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 Excelente. Alejandro. Este está mejor que el otro. No, no se preocupe. Aquí. Somos los adoptados. Miren. No, para nada el cita. Aquí son bienvenidos. Y no se preocupe que aquí ese es... Yo reviso los otros grupos y qué aburrido, man. Niño, Werner. Ay, Werner. Teacher. No sé, Werner. A veces no veo otra clase. Digo, yo voy a aprender porque voy a adelantar la clase. Ahí vienen, Wernercito. Ya, Werner. Ok. Listo. Ahí te van a sacar, Werner. Ya. A ver, ay, no, de verdad, disculpen, pero esto está very slow, all right? Les prometo que mañana... Very crazy, super crazy, ay, no. Yo creo que sus niños están jugando, teacher. No, ¿cuál? No, si ya saben que es ahora, la solución es reiniciar la computadora, teacher, porque puede ser que un proceso esté haciéndola lenta, nada más. Mañana no le crea. La solución es apagar la computadora y encender la mañana. Ah, por ahí de las 9 de la noche. Ustedes solo son ideas. No me haga caso, Chiche, porque si la apaga y no le enciende va a decir que es idea mía, ¿no? Chiche, yo creo que la solución es que le den una nueva. Sigamos mejor así. Concentrémonos con el how much and how many. A ver. Ahí viene. All right, a ver, hay que esperar aquí que esto caliente otra vez. All right, very good. A ver, voy a tratar de compartir. ¿Pueden ver? Por el momento no, teacher, no. Pero hay que esperar, espérese. A ver, hay que esperar, teacher, tranquila. Pero ustedes la tienen ahí. Kate have 3 banana, ¿ok? ¿Cómo les quedó esa sentence? They have 3 bananas. Excellent. Kate has 3 bananas. Bananas. Muy bien. Asegúrese que ese verbo have se haya reemplazado por has. Has. Ok. Hay una tele por ahí encendida. Ok. A ver, number 2. Teacher. Entonces, ahí al verbo de have le íbamos a agregar la S. Eso, ¿verdad? O sea, no, has, nada más. H-A-S. Cambia. Por has. Has. Solo, H-A-S. S. No. They have. H-A-S, has. 8 F. Okay, very okay. Good. Number 2, Henry Eat. Hay una, compañeritos, hay una televisión encendida por ahí. Si me ayudan, Henry Eat Bread, ¿cómo nos queda esa? Henry eats bread. Okay, all right. Henry eats bread. Sabe que igual el it's pan es, only. It's only bread. El pan es no contable porque se ve así. Like, no es como los de nosotros que son 5 por la cuara o no sé cuánto nos dan por la cuara. All right. A ver, number 3. A mí 4 me dan. I drink milk. I drink, ajá. Milk. Excellent. I drink milk. Glass of milk. Okay, ahí sí lo cambió. Glasses, sí. I drink glasses of milk. I drink 2 glasses of milk, perfecto. Pero si no le puso el recipiente, entonces solo ponga I drink milk. Okay. All right. Number 4. She wants coffee. A coffee. No. Ah, she wants a coffee. No, all right. No, she wants coffee. De hecho, se puede jugar como 2. She wants a coffee. You can say that. Or she wants coffee. All right. Very good. Uncountable. Yeah. We could be uncountable. All right. Number 5. He has a notebook. He has 3 notebooks. Le cambió a 3 notebooks. A notebook. Oh, exacto, Margarita. He has a notebook. All right. Countable. ¿Lo lograron ver al final o todavía no lo, logran ver? No lo hemos visto. Sí, ya lo vemos. Ok, bien. Me voy a dejar de compartir, ¿ok? All right. Esperemos. Teacher, ¿cuándo es que cambia el how por has? Cada vez que sea tercera persona. Ah, ok. Usted va a decir I have y va a decir he has o va a decir she has. Ajá. Okay. Esa y la segunda es. Right. Okay. Very good. Let's continue here. Igual voy a intentar compartir ahorita. Okay. Y hoy sí vamos a seguir con esto. How much and how many. Ya, okay, ya sabemos que hay contables y no contables. ¿Pueden ver o todavía no? Todavía no. Todavía no, teacher, pero está cargando. Te crece. No, teacher. Let me know when you see it, okay? Yes, teacher. Yes. Okay. How many? Excellent. Yay, very good. Okay, how many? Y abajo dice, Francisco, léame lo que dice abajo de la pregunta, how many? We use how many for questions with countable nouns. Excellent, Francisco. We use, escuche bien, we use how many for questions with countable nouns. Quiere decir que usted me va a decir, teacher, how many pens do you have? Okay. Or how many pens are there? How many lo vamos a usar para quiénes? Countable or uncountable? Countable. Siempre. All right. Ahí no puede cambiarse, ¿verdad? A ver, ¿quién me lee lo primero que dice aquí? How many? Simple. How many days are there? How many students? Okay. What about the second sentence? How many? La segunda oración, how many? People work in your company. Yes, how many people work in your company? Number 3. How many cousins do you have? Excellent. How many cousins do you have? Yes? ¿Cuál es la pronunciación de enero? January. January. Yeah. January. Uh-huh, January, yes. January. Okay, yeah. Thank you. Very good. Number 4. How many books did you buy? Excellent. How many books did you buy? Very good. Next one, how many? How many countries are in the world? Okay. Now, next one, how many? How many students are in class right now? Okay. How many students are in class right now? 17. All right. Very good. Yes. How many chairs are there in this room? Yes. And the last one, how many? Pieces of chocolate? Okay. How many pieces of chocolate would you like? Ok, entonces con estas usamos how many porque son countable nouns. Chocolate would you like? Okay. Luego seguimos con esta. ¿Pueden ver la siguiente? Todavía no. Hoy sí. ¿Ya? Sí. Hoy que tenemos, how many or how much? How much. Con che. How much. Very good. Okay. Entonces decimos, we use how much for questions with uncountable nouns. All right. So vamos a usarlos con los no contables. Okay. A ver, example dice, how much money do you have? How much sugar are there in the kitchen? How much, y la siguiente ejemplo, la que está abajo, ¿cómo dice? How much paper will I need to finish the test? How much time, quiere decir que el tiempo es no contable. Como conjunto es no contable. How much, la siguiente después del time. How much money. A ver, cuidadito con la pronunciación de money. No me anden diciendo money. How much money did you spend? How much money did you spend? All right, number three. In your coffee, yes. Next one, how much? How much paper will I need? Okay. Next one, la última, hay una televisión encendida. All right, how much? Y está bien fuerte. Bien fuerte. Wow, compañeros, recordemos de tener cuidado con los micrófonos, please, porque de repente se oye así como que, y Werner ya estaba hasta bailando. A ver, very good. The last one, how much? How much traffic was on the way to work? Okay, entonces quiere decir que tráfico también es no contable. O sea, dice, hay mucho tráfico. No dice one traffic, two traffic, three traffics, right? No, you can't do that. All right, very good. Okay, vamos a ver. Ese es tráfico, teacher. ¿Cómo es tráfico? Traffic. Ok, a ver, aquí no lo voy a mandar a los grupos, olvídenlo, quedémonos aquí. Les desiste. Sí, no, olvídenlo. All right, a ver, ¿lo pueden ver ahorita? Complete with how much or how many, ¿lo pueden ver? No. ¿Todavía no? Solo no complete. Estamos en how much. Okay. ¿Ahora sí? Yes. Ok, entonces ahí cae. Sí, pero sí, se no, pero, azul. Claro, pero eso lo puse yo. Ok. Exacto. Yo. All right, a ver, entonces, ahí calladito, ahí, solito you y click, solita. Yo click. Ay, no. Ok, no, I don't want to click. Ok. Vea lo que dice la pregunta y usted va decidiendo si pone how much o how many, pero quiero que lo hagan en silencio ahí, les doy 2 minutos. A ver, todos calladitos, así. Concéntrense. Una, sí, porque es prácticamente para mi primera canción. Sorry. Neta, o sea, neta, no. All right, guys, let's do number one. Edgar, can you tell me number one, please? How many times do you eat sweets every weekend? Excellent. Every week, yes. How many times? All right, cuando la time tiene una S, en ese caso times es veces. Times. No es tiempo, ¿verdad? Okay. How many times? Yeah. Very good, Edgar. Very nice. Noe, number two. How many? Segura no es. Ahí es como que usted llegó a un almacén, a una tienda y está preguntando qué valen. Oh, entonces, how much? Excellent, yes, how much. Very good, yes, very nice, okay, how much. You. You're welcome. Significa, right. Teacher, ¿qué significa tos? Tos. Tos, esos. Esos jeans. Ajá. Uh-huh. All right. All right, Elsie, number three. How many? That shirt. Creo que es lo mismo que la número dos, Elsie. Okay. How much is that shirt? Yeah, how much is that t-shirt, right? Very good. Okay. Francisco, can you do number four? How many? Yes, how many pairs? Australia has done it go. Okay, very good. Nice, very good. Let me see. Diana? How much water do you drink a day? How much water? Excellent. Very good. Nice. Very good. All right. Patty, can you do number 6? 6. How many friends has Celine got? Excellent. How many friends? Very nice. Jose, can you do number 7? How many students are there in your class? Excellent, very good. And the last one, Irving? How much time have we got? Yes, how much time have we got, all right? A ver, vamos a ver este aquí, tal vez no se tarda mucho. Miren si ya cambió. No, teacher, ahora sí. Okay, very good. Entonces igual. How many or how much? En lo que nos queda de clase. 4 de 4. 4 de 8. How much? Por eso puedo que yo mismo no la vi y papá la vi. Cuando me quedé muriendo y me quedé. Buenas, buenas. Teacher. Yes. En la oración, en el número 7. Ajá. Per day, ¿qué significa? ¿Cuánto pan es comido o se come al día? ¿O por día? Per day es al día. Ya, yeah, por día, ajá. Gracias. Yeah, you're welcome. A ver, let's try to do number 1 together. Azucena, what do you have for number 1, Azu? How much? Esa no la he hecho. ¿La número 1 no la he hecho, Azu? No. No. Ok, a ver, Yamilet, ¿qué tienes for number 1? That's okay, Azucena. What do you have for number 1? How much stars are there in the sky? Right. En ese podríamos poner, hay un micrófono abierto por ahí. How much or how many, porque de repente es como son infinitas, all right? So some people are going to say how much, and some people are going to say how many, all right? What about number 2, guys? Thank you. All right, what about number 2? How much? How many? How much? No, how many? How many? Porque aunque nos tome, pero igual hay no sé cuántos billones de personas en el mundo. All right? Yes. How many people live on islands? Very good. Yes. Number 3. How many or how much? How many birds are there? How many birds are there? Very good. Andres, can you do number 4? Andres Giovanni, can you do number 4, please? Okay. How much water is in the ocean? Perfect, very good, nice, all right. Candy, number 5, Candy. How much? Excellent, Candy, very good. How much money is in the bank? Very good. Ricardo Carrillo, number 6. Ricardo, no le escuchamos, su mic is off. All right, alguien que nos ayude. Okay, Ricardo, yeah? Yeah, wait a minute. How many countries are there in the world? Very good, nice, thank you. José Armando, number 7. José Armando? How much bread is eaten per day? Excellent, very nice. Marcos Giovanni, number 8. Marcos? How many? How many, porque son huesos. Bones los podemos contar, 1 hueso, 2 huesos, 3 huesos. All right, okay. How many bones? Very good. Okay, Werner, number 9. How much? Yes, how much sand is in the desert? Very good. And Dianita, number 10. How much information is on the internet? Excellent, very good, very nice. Thank you guys, very good. Okay. I'm going to stop sharing. Okay, voy a tomar la asistencia ya para despedirnos. A ver, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. All right. Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Thank you. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present. All right, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Thank you. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Menjívar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Menjívar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present. Excellent, guys. All right. Very. Thank you so much for being in class. All right. Me voy a conectar ahorita. Dígame, Irving. Yo quería cederle el espacio a algún otro compañero. Realmente yo ahora no puedo conectarme a otro momento. All right. No se preocupe. All right. Eso iba a comentar ahorita. Me voy a desconectar de esta reunión, entro a la otra y los que puedan entrar, pues son bienvenidos. All right. Irving cede su espacio, era como el tercero, me parece, ¿verdad, Irving? Sí. All right. Sí. Okay. Very good. Well, yo, teacher, no, si reinicia la máquina, le va a ir bien, teacher. Okay, thank you. I will. But after the class, all right. Bye, guys. Thank you.